De esta sesión, la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, asambleísta Natalie Arias, ha otorgado ya el uso de la palabra a otro legislador, Patricio Cervantes, ha anunciado la asambleísta. Muchas gracias. Arias. Sí, me escucha, señora presidenta. Sí, se escucha. Escuchábamos Señora allí presidenta, al asambleísta Patricio Cervantes, señores lo escuchamos nuevamente ya y lo vemos en pantalla. Esta ley es muy importante en vista que el Pleno de la Corte Constitucional se pronunció el 2 de julio del 2021 sobre el veto que hizo el presidente Guillermo Lasso a las reformas a la Ley de Tránsito de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los jueces aceptaron las 3 objeciones presentadas por el Ejecutivo y a otra se le aceptó parcialmente. La Corte, con 9 votos a favor, declaró parcialmente procedente la objeción de inconstitucionalidad al artículo 46 del proyecto sobre la regulación y autorización de plataformas digitales. En el artículo aprobado por la Asamblea Nacional, se disponía que las plataformas digitales siempre pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos de la ley de tránsito. La Corte aceptó parcialmente la objeción por contravenir el derecho a la libertad de contratación relacionada con el derecho del trabajo. En el dictamen, además, se declaró procedente la objeción a los incisos segundos y tercero del artículo 56 del proyecto sobre el otorgamiento al derecho a la libertad de asociación y a la proporcionalidad de las sanciones. En cuanto a la objeción de los artículos 57 y 58 sobre títulos habilitantes otorgados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, así como los títulos habilitantes otorgados por gobiernos autónomos descentralizados, la Corte la declara procedente por contravenir el principio constitucional de descentralización basada en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias a los GATS. Finalmente, se declaró procedente la objeción al artículo 169, que declaró una moratoria para otorgar nuevos títulos habilitantes a escala nacional por el plazo de 2 años a partir de la vigencia de este proyecto de ley, por contravenir el derecho a desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones. Es así que ahora la Comisión de Desarrollo Económico lo ha analizado y ha realizado su informe. Por lo que yo creo, señora presidenta, señores asambleístas, que tenemos una buena ley de tránsito. Por lo tanto, hay que aprobarla. Yo creo que esa es la mejor forma de ayudar también al transporte en el Ecuador. Muchísimas gracias, señora presidenta.